¿Y quién me diría a mí hace 7 años cuando... Ahora sí, gracias. ¿Quién me diría a mí hace 7 años que me daba prácticamente vergüenza hablar en público, se me secaba la garganta, que yo estaría hoy aquí conduciendo este acto, ¿no? Va de romper los límites, ¿no? Pone un poco el claim a lo que venimos a hablar hoy aquí, de que el límite lo rompes tú, ¿no? O lo pones tú. ¿Quién me diría a mí hace 7 años, ¿no? Que apenas tenía una empresa que facturaba apenas 1 millón de euros, que 7 años después hemos multiplicado nuestra facturación por 7. Y el equipo de personas que trabaja conmigo también se ha multiplicado por 7. A fin de cuentas, el límite lo pones tú. Yo puedo constatar, ¿vale? Bueno, para el que no me conozca, que lo dudo, mi nombre es Alejandro Costa y soy antiguo alumno de esta escuela. Puedo constatar que esta escuela me ha ayudado a romper los límites. Sin más dilación, empieza este encuentro y toma la palabra don Francisco Velasco, director de EOI Andalucía. Adelante, Paco. Bienvenidos todos a vuestra escuela, bienvenidos todos a vuestra fiesta. Este año, en efecto, estamos de 60 aniversario. 60 años de éxito, de servicio, de contribución, de impulso, de progreso, 60 años a la vanguardia. Pero esa actitud innovadora, pionera, que llevamos en nuestro ADN, hace que nos interesen más los próximos 60 años. Por eso, porque hablamos de futuro, seguimos dando prioridad a 3 ejes. Innovación, iniciativa emprendedora y sostenibilidad. Nuestro logo es verde y no es casual. Evidentemente, innovación, iniciativa emprendedora y sostenibilidad en un mundo globalizado, sabiendo que lo más importante son las personas. Una obviedad, ¿no? El valor de las personas. Por eso, el encuentro de este año lo centramos en la actitud. El límite lo pones tú. Durante el año tenemos más de 60 actividades abiertas, dirigidas fundamentalmente a antiguos alumnos y miembros del Club EOI, profesores, profesionales que imparten su experiencia con nosotros, empresas con las que colaboramos, siempre en esos actos tratando de traeros el último estado del arte, lo más nuevo. Por poner un ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando de un sector importante para la economía del país y que lo tiene que seguir siendo, como es el de la construcción. Pero construcción eficiente, construcción sostenible. Esta semana, como decía, siguiendo con los ejemplos, hemos tenido una sesión de la Google Partner Academy. La semana próxima presentaremos un estudio sobre Smart Cities y las oportunidades que pueden suponer para las empresas. ¿De qué tratamos y qué hemos tratado y de qué hemos hablado en este año en las sesiones, en esas 60 sesiones y en general en todas las clases que tenemos? Por supuesto, además de marketing, además de finanzas, además de operaciones, además de dirección de proyectos, etcétera, etcétera. Pues en nuestras aulas, en este salón de acto, hemos hablado de smart, de hiperconectividad, de Internet de las cosas, de Big Data, Smart Cities, Smart Tourism. Hemos hablado también de la transformación digital en las empresas, de marketing online, de movilidad. Hablamos, por supuesto, también de globalización, de internacionalización. Siempre hablamos de tecnología, de innovación, de inteligencia artificial. Hemos hablado de robot, de drones, de crecimiento exponencial, de la fábrica del futuro. Aquí también antiguos alumnos de Airbus saben también mucho de la fábrica del futuro. Y como indico, nunca temerosos ante los cambios, siempre expectantes e ilusionados ante las nuevas oportunidades. Si a alguien le preocupa esa imagen, como dijo aquí un profesor, no le teman a la inteligencia artificial, preocúpense por la estupidez humana. Hablamos también de aceleración de startups, de coworking, de nuevas formas de financiación de iniciativas empresariales, de crowdfunding. Hemos celebrado 5 Investor Days en Andalucía este año. Hemos desarrollado un espacio de coworking que tendrá también su continuidad en 2016. Y, por supuesto, hablamos también de personas,
de liderazgo, de desarrollo de personas, de motivación, de dirección de equipos. Y, por cierto, en esta práctica, agradecer a los clientes Incompany que nos han depositado su confianza, Instituto Andaluz de Administración Pública, AYESA, AUSA, Caja Rural de Granada, y un largo etcétera, pero que queremos que sea más largo. Nunca olvidéis que estamos en la escuela de los valientes, de los emprendedores, de los innovadores. Eso es lo que os pide la escuela. Eso es lo que os ofrece la escuela. Preparémonos, pues, para disfrutar en nuestra cita anual con la escuela, donde tan importante es que os veamos, es que nos veáis como que os veáis. Vuestra cita con vuestro pasado, en el presente y mirando al futuro. Queremos que todas las promociones, que cada promoción tenga su punto de encuentro en un día como hoy. Y desde ya, como nos gustan los retos, os emplazamos al próximo. Estamos este año inscrito más de 350 personas al encuentro de antiguos alumnos. Este próximo año se va a poner también en valor el auditorio, que era del pabellón de Canadá, del año 93, cerrado desde aquel año, y que una empresa, Eventísimo, unos nuevos vecinos, como digo, van a poner en valor. Auditorio del pabellón más visitado durante la exposición del 92. Son más de 500 plazas y son las que tenemos que ocupar el año próximo. A ello nos emplazamos también. Por mi parte, nada más, un placer volver a veros. Sí, sí, sí. Gracias, Paco. Gracias, Paco. El mando, gracias, Paco. El límite lo pones tú. Y bueno, ahora paso la palabra, que nos da también la bienvenida, la persona que me ayudó a romper los límites, la persona que me enseñó a soñar en lo deseable y a trabajar con pasión, porque aquello en lo que yo deseaba se hiciera posible. Toma la palabra mi maestro y mi amigo Miguel Sánchez Montes de Oca, vicepresidente del Club EOI. Buenas noches, bienvenido a... Bueno, tengo buena voz. Bienvenido a esta fiesta que es la celebración del encuentro anual de los antiguos alumnos de la EOI. Como verán, está todo perfectamente estructurado. Primero ha hablado la juventud, luego la generación intermedia y ahora la tercera edad. Como verán, quiere decir que la escuela recoge todas las sensibilidades y todos los problemas, porque habla de 7 años. Yo puedo hablar de 50 años que estuve en la escuela. Es decir, hay alguna diferencia, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a esta fiesta, porque esto es fundamentalmente una fiesta de amistad, una fiesta de celebración, de compañerismo, de compartir, de vibrar, de vivir, de disfrutar. Y además, este año es especialmente sensible esta fiesta, porque son los 60 años de la escuela. Fíjense, fuimos la primera escuela de negocios en España, una de las primeras de Europa. Desde el principio estuvimos en la vanguardia, seguimos estando en la vanguardia de la tecnología, en la vanguardia de los métodos pedagógicos, el método del caso. Los primeros que lo establecimos fuimos nosotros en los años lejanos de 1960, cuando hacíamos un business game, que decía, ¿eso qué es lo del business game? Y un ordenador por medio, con el profesor José Luis Pinillo, mi maestro, fallecido hace unos años. Vivimos una fiesta peculiar en una escuela de vanguardia. Y lo primero que tenemos que hacer es felicitarnos de estar en esta escuela. Por eso yo quiero pedirles a ustedes, a todos, que nos felicitemos por este 60 aniversario de la escuela, de una escuela que llevamos con orgullo, porque es una escuela para enorgullecerse de ella. Por eso les pido que le den un aplauso al director general de la escuela, que hoy personifica la escuela de vanguardia que es la de hoy. Saben lo que son los teloneros. Los teloneros en el teatro eran los que al principio
se ponían a animar para calentar la sala, para cuando llegaran los artistas principales pudieran encontrar un clima ya favorable. Eso es lo que estoy haciendo yo, mi querido director. Pero además, cuando yo digo admiración al director, a esta altura de mi vida, ustedes me dirán a mí si yo no tengo libertad para decir lo que quiera decir. Tengo todo el pescado vendido. No tengo que vender a nadie más pescado. Le digo lo que siento. Fernando, los está haciendo maravillosamente y te damos las gracias. Y la reunión de hoy tiene un título maravilloso, el cual yo durante largos años, a lo largo de una larga vida universitaria, he intentado desarrollar. El límite lo pones tú. David, he leído todo lo que tú has escrito, todas tus entrevistas. Eres un ejemplo, un modelo de vida. El ser humano no tiene límites. Hoy él va a dar el testimonio de su vida, que es la mejor conferencia que puede dar. El ser humano no tiene límite. No existen los límites. Existen las limitaciones. Y las limitaciones las determinan nuestras creencias, que es lo que el entorno nos va diciendo. Son nuestros lobos interiores, nuestros miedos. El no creernos capaces de hacer cosas, el no creernos capacitados para hacerlas. Tenemos muchas energías y capacidades dormidas. Hay que despertarlas. Tenemos muchas capacidades que ni siquiera sabemos que las tenemos. El ser humano no tiene límites. Él va a explicar cómo en contra de todo rompió los límites. Porque hay que romper los límites. La mayor debilidad humana está en nosotros mismos, en que nos infravaloramos, que no creemos que somos lo suficientemente buenos, que no somos capaces de pensar a lo grande, de alcanzar metas a lo grande, como David Meca ha hecho, metas a lo grande. Nuestras creencias son las que determinan nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar, y hay que ponerla a raya. Decía Max Weber, nunca se consigue lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez. Yo digo, toda mi vida, a mis que me han querido escuchar, hay que imaginar lo deseable y hacer que lo deseable sea posible. Y además, le añado, y se lo dedico Alejandro, al cual después de las palabras que me ha dedicado, está invitado esta noche a comer. Los límites de lo posible se ensanchan con el aprendizaje y el entrenamiento. Y eso, él sí que es doctor, pero muchas veces. Porque si no hay aprendizaje y no hay entrenamiento, no se rompen los límites. Romper los límites es poner pasión, poner entusiasmo, implicarse. Entusiasmo, eso que su origen etimológico es la llama divina, que es la que nos hace entregarnos plenamente a aquellos que elegimos hacer, a pesar del esfuerzo que suponga, sabiendo que lo que hacemos tiene importancia y otorga dimensión y sentido a nuestras vidas. Y audacia. En las escuelas de negocio hablamos mucho de la audacia. Y para terminar, porque yo quiero introducir un poco el tono de fin. Cuenta un ilustre jurista, Antonio Borríguez Walker, que un cuentecito, un ejecutivo, cuando regresara
Gracias, sí. Ah. Gracias, Miguel. Mario, ahora las letras se retiran, ¿eh? ¿Cómo funciona el protocolo aquí? No tengo que decir nada, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues ahora me toca presentar a nuestro siguiente invitado y además lo voy a hacer hasta sin papeles, ¿vale? Porque a fin de cuentas, bueno, nos van a hablar hoy de romper los límites, ¿vale? Y voy a presentar a David Meca, ¿no? De hecho, David, te doy la bienvenida a Andalucía, aunque David haya nacido en Sabadell y sea catalán, pero se siente como en su casa, así lo acogemos aquí. Pero yo no voy a resaltar las 28 veces que ha sido campeón del mundo, ni los más de 100 títulos internacionales que tiene. Tampoco vamos a resaltar a David, porque no creo que sea importante que estés inscrito en el tomo número 10 que publica la Federación, la FINA, ¿no? La Federación Internacional de Natación, como el deportista más laureado de la historia, el nadador de larga distancia. Tampoco le vamos a dar importancia a lo que hiciste en el Lago Ness, ¿vale? Tirarte en el Lago Ness sin neopreno, ¿vale? Cruzar de la isla de Alcatraz la bahía de San Francisco, que creo que eran 6 kilómetros y pico, con grillete, que es un poquito más soca, ¿vale? Con tiburón y con corriente, eso tampoco lo vamos a destacar hoy aquí. Te recuerdo que estamos en Andalucía, en Sevilla. Tampoco vamos a destacar lo del Lago Ness, ¿vale? Que ahí te tengo que decir que pinchaste en el kilómetro 27, creo. Por lo visto había, dice, una contractura. No sé si en el kilómetro 27 viste al monstruo, tú, ¿vale? No sé, ahí hay laguna. Incluso tampoco vamos a destacar pues, todas las veces que has cruzado el estrecho de Gibraltar, que creo que es un par de ellas. Tampoco cuando saliste de Jave a Alicante, a Ibiza, ¿no? Que además lo hiciste en enero. ¿A quién se le ocurre ir a Ibiza en enero, David? ¿Vale? De hecho, ¿vale? Y bueno, muchas otras tantas cosas, pero realmente de lo que creo que tenemos que estar orgullosos hoy aquí es realmente una hazaña importante, ¿vale? David estuvo en el encuentro de antiguos alumnos en Madrid, allí entiendo que fue andando, pero podemos presumir que David Meca ha llegado a Sevilla a nado, ¿vale? Porque no sé si saben que David ha subido desde Sanlúcar de Barrameda, ¿vale? Mal sitio para echarte al agua, ¿vale? Hasta Sevilla a nado, 90 y pico de kilómetros, ¿vale? Pero lo más importante no es la hazaña en sí, sino el motivo de por qué lo hizo, ¿no? David hizo esa hazaña en 2007 con motivo del centenario del Real Betis Balompié, ¿vale? Entonces, hay que decirlo. Y además, lo de Jave a Ibiza, ahí estuviste torpe, pero subió el río en abril, ¿vale? Que no me vaya a decir que no sabe que la Feria de Sevilla es en abril, ¿no? Pues a fin de cuentas, rompe los límites, ¿no? Y hoy te toca romper los límites de nuevo en Sevilla. David, bienvenido. Con todos vosotros, David Meca. Tenía pies planos, rodillas torcidas, llevaba botas ortopédicas, hierros en las piernas, problemas de espalda desviada, problemas de oídos. Recuerdo que me daban medicaciones tan fuertes que los dientes que tenía eran negros y triangulares y el resto se me acabaron cayendo. Menos mal que eran los de leche y luego salieron bien, pero total, que era un cromodo de niño. Lloraba y lloraba cada día que me llevaban a la piscina, pero hoy en día le tengo que dar las gracias a mis padres y a esos doctores por obligarme, porque por ellos esos problemas físicos han desaparecido prácticamente y además hemos llegado a ganar el campeonato del mundo de natación, que es quizá el sueño de cualquier niño, cualquier chaval. Como os decía, yo empecé muy jovencito, a la edad de 5 años ya estaba compitiendo. A los 13 fui campeón de España junior, a los 18 campeón de España absoluto, siempre en pruebas de piscinas, y es que siempre he ido a los entrenadores más duros, a los jefes más duros. Yo no me iba al de al lado, al de al que era el bueno y al... No, no, yo quería buscar al que te hacía quedarte y repetir y a veces te hacía llorar en los entrenamientos.
porque sabía que esa era la manera de mejorar, entrenar mucho. Para que os hagáis una idea, el entrenador que yo tengo aquí en España, en el centro de alto rendimiento, le llaman el sargento, Joan Fortuny, un señor que poca gente quiere entrenar con él. Al día entrenamos, y digo entrenamos porque sigo nadando a día de hoy, aunque me retiré hace ya 5 o 6 años de la alta competición, pero sigo entrenando con el equipo nacional y nadando con ellos. Entrenamos 8 horas al día, repartidos en 2 o 3 sesiones de natación cada día. Primer entrenamiento a las 5 de la mañana, 4:40 suena el despertador, y por más años que llevo levantándome a esa hora cuesta. Segundo entrenamiento 12:30 y tercero 5 de la tarde. En esas 6 u 8 horas diarias que hacemos cada día, hacemos un promedio entre 20 y 25 kilómetros nadando. Yo no sé si lo haréis en coche vosotros, pero son muchos kilómetros. Una vez el periódico El Marca hizo un cálculo de cuántos kilómetros hemos hecho en estos 30 y tantos años que llevamos entrenando, y si lo sumamos todo, entrenamientos y competiciones, da que hemos dado ya 3 vueltas al planeta Tierra nadando. Así que imaginaos la cantidad de kilómetros que llevamos ya en estos hombros. Como os decía, empecé haciendo natación de piscina, pero hubo un momento en mi carrera, a los 18 años, que tuve que tomar una determinación. ¿Estudios universitarios o deporte de alto nivel? Porque aquí en España realmente es muy difícil compaginarlo. Y entonces decidí cruzarme el charco e irme a Estados Unidos. No lo hice nadando, por supuesto, lo hice en avión. Llegué a Estados Unidos con un diccionario en la mano porque no tenía mucha idea de inglés, 50.000 de las antiguas pesetas en el bolsillo, y tuve la gran suerte que nada más llegar a Estados Unidos, a las pocas semanas era el USA Open, el campeonato, gané una medalla de plata en los 1500 crawl, y las universidades americanas me dieron becas para que yo pudiera representarlas y ellos me pagaban los estudios. Hubieron varias universidades que me lo ofrecieron. Yo me cogí la más cara, claro. La Universidad Privada de Los Ángeles, $60.000 al año la matrícula costaba. Pero no solo me fui allí porque académicamente era muy buena y porque me pagaban 6 años de universidad, sino que además el entrenador era una máquina de hacer campeones olímpicos. Eso sí, si el entrenador español es muy duro y poca gente quiere entrenar con el sargento, ¿cómo era el americano, que todo el mundo lo conoce como el animal? Cuando me vio por primera vez el animal aparecer por la piscina, pues me vio que soy bajito, pequeño, delgado, poca cosa, ¿no? Que yo creo que decepciono, no sé si es que la tele te hace más fuerte o se creen que para cruzarse el Mediterráneo hay que estar más cachas, pero es lo que hay. Y cuando me vio el animal por primera vez me dijo, David, tú eres campeón de España de natación de piscina, pero olvídate, nunca vas a ser campeón olímpico, porque hay gente que te saca 2 cabezas y son más altos y más rápidos. Y eso sí, tienes un don, tú no te cansas nunca. Así que, por favor, deja la competición de piscina y dedícate a los maratones de agua. Y yo le dije, ¿y eso qué es? Dice, pues si la prueba de piscina lo más largo son 15 minutos, los maratones es 1 hora, 2 horas, 5 horas en ríos, lagos, mares. Y yo le dije que ni loco, ¿no? Que ya se me hacía eterno 15 minutos como para competir 5 horas en aguas abiertas. Y él, poco a poco, el animal, me fue preparando física y mentalmente, hasta que recuerdo que en 1996 me dijo, David, por favor, compite en la Copa del Mundo con los mejores maratonianos del agua. Fui a la Copa del Mundo de Macedonia, le hice caso, y mi primer competición internacional la gané. Me dieron un trofeo así de grande, me dieron un cheque con dinerillo y dije que ya me gustaba más la larga distancia y que a partir de entonces que me dedicaría a conseguir medallas y triunfos para mi país en esta nueva modalidad. Empezamos a viajar por todo el mundo. Aguas de Sudamérica, de Argentina, de Brasil, esos ríos marrones, calientes, que tienen ese problemilla de la piraña. Pruebas de la Copa del Mundo, por ejemplo, en Egipto, río Nilo, donde ahí el problema no son los cocodrilos, sino que sales literalmente de negro, de la suciedad, el aceite, la bruticia que hay flotando en ese río. Os recuerdo mi primer campeonato del mundo, Perth, Australia, 1998. 3 días antes de que se disputara en la playa de Perth el campeonato del mundo, unos tiburones blancos se comieron las piernas de unos surfistas. Imaginaos lo que es eso, ¿no? Mi familia me decían que ni loco, la prensa también, ¿cómo van a organizar un campeonato del mundo sabiendo que hay escualos? La organización dijo que no nos preocupáramos porque iban a tener cámaras subacuáticas, helicópteros, cada nadador iba a tener pues una embarcación con un médico, un francotirador, por si veía algo disparar.
Incluso nos dijeron que no nos preocupáramos porque habían contratado a unos surfistas para que cada nadador tuviera un surfista, porque parece ser que visto desde el fondo del agua, la tabla de surf se asemeja a la sombra de un león marino, que es lo que come un tiburón blanco o algo así. Entonces, si atacaban a alguien, atacaban primero a estos pobres señores y a nosotros nos tenían un poco más. Menos mal que participé allí en Australia, en Perth, porque hubiera quedado muy mal el españolito, el único que se rajara. Y dos, porque allí en Australia conseguí mi primer medalla en un campeonato del mundo de natación. Hice una medalla de plata. Y a partir de ahí vinieron las alegrías, los viajes, las victorias, los buenos momentos. Pero recuerdo que el 9 de marzo de 1999 me tocó vivir la otra cara de la moneda. Quizá ya no os acordaréis, la mayoría de vosotros, pero ese día me acusaron de hacer trampas, me acusaron de dopaje. Recuerdo que cuando me llamaron por teléfono y me lo contaron, pensaba que era una broma y que al día siguiente todo iba a terminar. Pero no fue así. Me levanté a las 5 de la mañana, fui a la piscina, se lo conté a mi entrenador y me dijo: David, ¿qué haces aquí? Si hasta dentro de 4 años no te dejan volver a competir. Quédate en casa, descansa, no te quemes y cuando falte un año para que levante la suspensión, dentro de 3 años ya volverás a entrenar. Pero ¿para qué quieres estar entrenando y quemándote si no puedes competir? Y le dije que no, que tarde o temprano sabía que me iban a dar la razón y que si por favor, si hasta ahora me estaba entrenando 15 kilómetros, que me entrenara 20, 25 kilómetros cada día para volver y volver más fuerte que nunca por la puerta grande. Os aseguro que esa decisión es la más difícil de tomar en ese momento, porque lo primero que quieres hacer ante una injusta acusación, lo primero es tirar la toalla, colgar el bañador. Es decir, que se vayan a la... Me dedico a otra cosa, he dejado mi infancia, mi juventud, para que encima me vayan señalando. Pero eso hubiera sido una decisión errónea. Así que seguí nadando. Y os aseguro que en más de una ocasión, cuando iba nadando, me tenía que levantar las gafas porque se me llenaban de lágrimas. Pero jamás, jamás dejé que nadie me viera llorar. Tenía que ser fuerte por mi familia, por toda esa gente que me apoyaba cada día, el panadero por la mañana, la azafata, el taxista, que me decían: David, lucha, porque había mucha gente que, gracias a Dios, me apoyó. Otros desaparecieron rápidamente de la foto, perdí los patrocinadores, políticos desaparecen, pero como os decía, mis buenos amigos o la gente que hice ahí, para mí serán los amigos para toda la vida. Realmente el caso fue un caso muy extraño, porque casualmente todos los controles antidoping que se hicieron ese día en Salvador de Bahía, la Copa del Mundo de Brasil, todos dieron positivo. Y todos dieron positivo con la misma sustancia y las mismas cantidades. Y es que nos acusaban de un esteroide anabolizante. Que si eso se da, se da en la halterofilia, el culturismo o en un deporte donde te quieres hinchar de músculo. Pero jamás lo tomaría un maratoniano. Ni del agua, ni de atletismo. Si habéis visto la tele, pues sí, los velocistas son más cachas, pero los maratonianos pesamos 62, 63 kilos, delgaditos, fibraditos. Cuanto más peso, cuanto más músculo, menos flotas, menos resistencia tienes. Pero con todo y con eso, pues el día de antes en la rueda de prensa nos avisaron, lo cual nunca se dice porque es secreto, pues tenemos la firma de todos los presentes. Quien quede mañana primero y segundo, chicos y chicas, pasará control antidoping. Nos lo dijeron y fuimos los 4 tan tontos en quedar en esas posiciones. Si tienes algo que ocultar, quedas el 3.º o el 4.º. Pero en ese momento dije que aunque tuviera que ir al banco a pedir un crédito o lo que fuera, pero no me iba a conformar con ir al doctor de al lado de casa para que firmara un papel y dijera: David es inocente. Sino que fui a los mejores laboratorios del mundo. Estados Unidos, Estrasburgo, Alemania, Canadá, Francia. Tengo el pelo de la cabeza y el pelo púbico guardados bajo notario en un sobre donde se aseguran que jamás ha estado esta sustancia ni ninguna prohibida en mi organismo. Pruebas de ADN, de pipí, de uñas, de sangre. Lo hicimos todo para demostrar nuestra inocencia. Pero con todo y con eso, tardaron casi 3 años en darnos la razón. 2 años y medio. En ese tiempo dije que nadie me iba a parar. Y aunque no me dejaran nadar por la vía oficial, lo iba a hacer por la vía personal, con una serie de retos, de hazañas, de pruebas que hasta ahora nadie había conseguido y así demostrarles que podía conseguir cosas incluso mayores. Así que ahí empezó el pilar de mi vida, los retos.
Ser campeón del mundo, estar arriba, que te cuelguen la medalla de oro y el himno nacional es algo precioso. Pero marcarte un reto, un objetivo ambicioso y conseguirlo es igual o mejor. El primero de los retos que hicimos ya allá en 1999, dio la vuelta al mundo esas imágenes, salió en los telediarios de muchos países, fue el que se llamó la fuga de Alcatraz. Todos me imagino que hemos visto la película, ¿no? Yo hay dos películas que me han marcado y no debiera haber visto nunca, Alcatraz y Tiburón. Alcatraz es una cárcel que los americanos, que son así tan orgullosos, la construyeron en la isla de Alcatraz, más o menos a 6-7 kilómetros de la costa de San Francisco, porque querían que nadie lograra jamás escapar de allí, por tres razones. La primera es que las aguas son tan frías que rodean la isla de Alcatraz que el preso que lo intentara moriría de hipotermia. La segunda, que son unas corrientes que vienen del Polo Norte, del Canadá, paralelas a la costa y tan fuertes que lo arrastrarían y no podría llegar hasta Estados Unidos. Y la tercera, que la isla está rodeada, infestada de tiburones, así que se lo acabarían comiendo. Yo creo que me engañaron porque me dijeron, David, el frío es mental, si tú te mentalizas, eso lo consigues. Las corrientes son fuertes, pero tú estás en forma también, así que no te preocupes. Y tiburones hay, pero son de los grises, no son blancos de esos malos, así que no te preocupes tampoco. Hace unos años, posterior a ese reto, menos mal, porque si lo hubiéramos visto antes quizá no me hubiera lanzado al agua, estábamos en familia ya hace bastante tiempo viendo el telediario en casa y empezaron a poner fotografías de esas impactantes que habían ganado premios así fotográficos y una de ellas era de Alcatraz, esta que vemos detrás, que es un helicóptero de la Armada, el Golden Gate, ese puente de San Francisco de color rojo, un tiburón que sale del agua con unos colmillos así de grande, que pinta de bueno no tiene. Yo no sé si esta foto es verdadera o no es verdadera, pero que tiburones los hay y no tenemos que ir hasta Alcatraz, por supuesto. Os he traído una fotografía de hace dos veranos de la costa en el Mediterráneo de Alicante, donde a poquitos metros de la costa se cautivó este enorme tiburón de 8 metros de largo y 4 toneladas. Vamos a ver la cabeza un poco más ampliada para que veáis la dimensión. Así que digo yo que si en el Mediterráneo, en Alicante, tenemos esto, ¿qué no habrá allí en Alcatraz, no? Fue un reto que lo hicimos con muy poquitos medios, una sola embarcación donde iba mi padre, el médico, la prensa, todo el mundo iba ahí. Y yo les decía, por favor, siempre a un metro de mí, a mi lado, pero no os separéis. Querían coger fotos de adelante, de atrás, de un lado, de otro, y me pasé la travesía gritándoles y con los ojos cerrados, porque yo no sé si eran las nubes reflejadas con el sol o qué era, pero cada vez que veía una sombra debajo mío, cerraba los ojos y nadaba más rápido. Vamos a ver un vídeo que resume este primer reto. El nadador David Meca sigue empeñado en probar su inocencia, sancionado por un... Meca fins i tot ha tingut temps de tornar a casa per explicar. Se siente preso d'una injustícia i per reivindicar su inocencia planea una simbólica fuga. Escaparse ha nado de la prisión de Catraz en la bahía de San Francisco, con grilletes en los pies, desafiando las bajas temperaturas del agua y a la posibilidad también de ser atacado por tiburones. Un nuevo éxito personal y todo un símbolo en contra de la fuga. Que me están haciendo y ni con cadenas ni con suspensiones ni nada me van a parar. Voy a seguir luchando haciendo el deporte que más me gusta. Este fue
el primero de los retos que hicimos. Tengo que deciros que Alcatraz en estos momentos está cerrada, es un museo, porque como os decía antes, los americanos tan orgullosos construyeron esa penitenciaría para que nadie escapara y parece ser que después de 13 intentos de fuga, alguien lo logró. No se sabe si está en una isla desierta de Hawái tomando el sol o se lo comieron los tiburones, pero desde entonces ya no le servía como esa cárcel tan, tan segura. También es cierto que era muy cara de mantener, puesto que todo tenía que ser llevado en barco. Innovación o innovar. Si no innovas, te hundes. Tomás de Lampedusa decía, hay que cambiarlo todo para que nada cambie. Y creo que es verdad. Hay demasiada gente que se dedica a lo mismo que nosotros, demasiada competencia, demasiada competitividad, y si no hacemos cosas diferentes, nos convertimos en uno más. En ese momento tenía que innovar, tenía que llamar la atención, desgraciadamente, porque era un nadador luchando contra toda una federación internacional. Y no me escuchaban, y sabía que con estos retos mediáticos así, podía plantarles cara, porque no había hecho nada malo, y lo que quería demostrarles es que nadie me iba a parar. Después de este reto, como os decía, como tardaron casi 3 años en darnos la razón, seguimos haciendo retos. Cruzamos el estrecho Gibraltar, batiendo el récord del mundo, cruzamos el lago Ness, batimos el récord del mundo del Canal de la Mancha, Gomera, Tenerife, Tenerife, Gran Canaria, en esas fotos que habéis visto al principio, nadando al lado de ballenas, ballenas así con ojos como pelotas de fútbol, impresionantes, ¿no?, que impactan. Hicimos un montón de retos y al final nos dieron la razón. Pero yo creo que lo hicieron con mala fe, porque supongo que como habíamos protestado tanto con los retos mediáticos y todo eso, a los 2 años y medio, un poquito más, nos dieron la razón 10 días antes del Campeonato del Mundo de Hawái. Creo que para que fuéramos a Hawái no nos diera tiempo de prepararnos e hiciéramos el ridículo. Pero lo que no sabían es que durante esos 3 años había entrenado más y con más ilusión que nunca. Así que fui al Campeonato del Mundo de Hawái. Normalmente, bueno, siempre hay 3 maratones, los 5 kilómetros, los 10 kilómetros y los 25 kilómetros. Hasta Hawái nadie había nadado los 3, porque solo hay un día de descanso entre maratón y maratón. Allí dije, voy a nadar las 3 pruebas. Antes del problema, mi mejor medalla era una medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Hawái, en Perth. En Hawái gané las 3 y me convertí en campeón del mundo de natación. Y no solo tuve además la gran suerte de que era el único nadador español clasificado en Hawái, no había ningún otro chico ni ninguna otra chica, pero conseguí tantos puntos para España en el medallero final que España, con un solo nadador, se puso en el medallero como segunda potencia o segundo país, consiguiendo esa 4ª medalla yo solo y convirtiéndome en el primer y único nadador en la historia en ganar 4 medallas en un solo campeonato del mundo. Os aseguro que ver cómo el presidente de la Federación Internacional por narices te tiene que dar la mano y se le escapa, eres el mejor, o os aseguro que mereció la pena esos 3 años de lucha y de entrenamiento y de no tirar la toalla. Desde entonces hemos ganado 28 títulos mundiales, 28 campeonatos del mundo. Cada medalla que conseguimos, cada triunfo, o cada vez que he ido nadando contra un nadador y estoy a 100 metros de la meta, le miro, muerdo y digo, lo siento, pero tú no lo has pasado tan mal como yo, así que esa medalla no me la quitas. Que no sé lo que pasó y no sé por qué, pero lo único que puedo deciros es que lo que consiguieron es que David Meca pasó de ser niño a ser adulto y de ser segundo a ser campeón del mundo. Después de esto dije que ya no iba a volver a hacer más retos y que se había acabado y que iba a disfrutar con mis medallas, pero ya era parte de mí, era como os decía, importante. Así que había un reto que lo tenía en la mente y en el corazón y antes de abandonar y tirar la toalla y de verdad y retirarme, tenía que lograr. Y era unir la península con las Islas Baleares. O sea, había gente que, como yo, medio loca, que lo había intentado, pero hasta el día de hoy solo los barcos y los aviones habían unido desde la península hasta Ibiza. Lo intentamos. Un 5 de enero. Era un reto en el cual íbamos a luchar contra muchas adversidades. La primera de las adversidades, la distancia. 130 kilómetros nadando sin parar, lo cual era el récord del mundo de distancia. Segundo, la temperatura. 5 de enero el agua está a unos 12, 14 grados como mucho. Eso sí, me construyeron un traje neopreno, pero no era un traje neopreno de estos de submarinismo, de windsurf, que tiene medio centímetro de grosor, sino que era como una segunda piel de 1 o 2 milímetros que me aislaba un poco del frío, pero a la vez era flexible suficiente como para hacer ese millón de brazadas que supone nadar hasta las Islas Baleares.
Eso sí, el neopreno tenía también un problema, que eran las costuras. De toda esa bracear empezó a cortarme aquí la axila y también en el cuello, de respirar cada vez. Imaginaros, hora tras hora tras hora, 27 horas 50 minutos tardamos de travesía. Empezó a sangrar y eso con la sal pica, ¿no? ¿Qué más? Las medusas. Otra adversidad que me dijeron, David, lo bueno es que en invierno no hay medusas. Mentira. Lo que pasa es que nadie nada el 5 de enero en medio del Mediterráneo y por eso no lo saben. ¿Cuántas me llegaron a picar en esas 27 horas 50 minutos? 10, 12, 15, pero además todas me picaban en el mismo sitio. Como iba cubierto con el neopreno y todo, todas me picaban en la cara. Llegamos con la cara totalmente formada, labios, pómulos, frente, nariz, totalmente hinchados. Y la peor de las adversidades, la oscuridad, nadar de noche. No sé si lo habéis hecho alguna vez, pero parece que el mar te quiera absorber. Y más cuando estás adentro, adentro, adentro. Y yo he nadado con gafas negras porque me da el igual que vosotros, respeto y no quiero ver las medusas de color fluorescente por la noche. No me pueden poner un foco de luz potente porque así es como pescan. Los pescadores ponen una luz y las sardinas, las medusas y los tiburones y los atunes van a la luz. Yo no quería ser el centro de atención del Mediterráneo esa noche. Con lo cual me pusieron una luz muy tenue, yo con mi gafa negra, y empezaron los vómitos. En cuanto no tienes pues luz y eso. Y lo peor, la oscuridad, que en invierno hay 16 horas de ellas. El 5 de enero a las 5 de la tarde se hace oscuro en medio del mar y hasta las 9 de la mañana no empieza a salir el sol. Son 16 horas, las 5, las 6, las 7, las 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5... 16 horas donde nadas y nadas, no paras de vomitar y solo piensas en cosas malas y no tienes... Hubo un momento durante la oscuridad que estábamos con una hipotermia muy severa y los doctores me hicieron firmar unos papeles desde dentro del agua porque decían que ellos ya no se querían hacer responsables. Firmamos, seguimos nadando y también hubo un momento clave. A las 21 horas aproximadamente llegamos ya al islote de Bledas, que eso ya es parte de las Baleares, es una piedra grande, pero una piedra. Y todo el mundo, David, ya está, estaba tan mal físicamente, tócalo y lo has conseguido, has unido península con Baleares, ya está. Me agarré a esa piedra grande, pero vi que era una piedra. Y dije, ¿cuánto falta para llegar a la playa de arena más cercana? A la arena, en 20 minutos llegas a la arena. ¿Y cuánto falta para llegar a San Antonio de Ibiza, que es donde nos espera la fiesta y todo? A San Antonio en una hora lo consigues. Parece una tontería, ¿verdad? Una hora. Pues cuando el 5 de enero llevas 21 horas nadando con vómitos, picada, te quieres quedar a abrazar esa roca, sea como sea. Yo no sé si lo hicieron para engañarme, me motivaron o fueron las corrientes en contra, pero no quedaba una hora, sino más de 5 horas de agonía todavía. Y además fue un reto en el cual, como yo sabía que iba a hacer frío, nadé con guantes. Imaginaos lo que es nadar con guante que se moja y eso es peso que el hombro tiene que arrastrar en ese millón de brazadas que supuso nadar. El hombro izquierdo me dolía tantísimo que ya el médico dijo, David, es que no podía levantarlo. Y dice, David, ¿sabes qué? Déjalo quieto, nada un rato con el brazo derecho a ver si así se te pasa el dolor. Y ese fue el fallo más grande que cometimos porque cogió frío, cogió hipotermia y no se volvió a mover. E hicimos las últimas 5 horas y pico con solo un brazo y llorando como un niño pequeño. No sé si lloraba del dolor o porque pensaba que es mi herramienta de trabajo y nunca más la volvería a utilizar. Llegamos a San Antonio Ibiza, me sacaron del agua y perdimos el conocimiento allí en la meta. Vamos a ver un vídeo así que lo resume, que sin duda es el vídeo de resumen de mi vida. Un día tuve un sueño mientras observaba el inmenso mar. Llegar nadando donde hasta ahora solo se ha podido llegar en barco o en avión. Y así cruzar la distancia que separa la península de las Islas Baleares. Para poder enfrentarme a este reto, sabía que tendría que luchar contra muchos elementos. La distancia, el frío, la noche, las medusas, los roces del traje de neopreno, los vómitos o el mareo. Pero algo dentro de mí sabía que podía hacerlo, que podía entrenar duro para conseguir mi meta. Así que decidí no perder un momento y empezar este apasionante viaje que se ha convertido en el pilar de mi vida.
Faltan solo 3 días para que Meca afronte su nuevo reto, recorrer a nado el Mediterráneo entre Javea e Ibiza. 20 horas y 1 millón de brazadas aproximadamente. Es David Meca. El martes va a intentar nadar desde la península hasta Ibiza. Aquí partirá David para conseguir su nuevo reto. Nadará 110 kilómetros hasta el cabo de San Antonio. A 70 brazadas por minuto prevé tardar alrededor de 30 horas. David Meca. ¿Se acuerdan ustedes de David Meca? David Meca se ha propuesto nadar desde la península hasta Ibiza sin descansar. Y hoy sí, David Meca se ha lanzado al agua para comenzar su reto. David Meca, nuestro nadador. David Meca torna al ataque. Una aventura, la de David Meca. David Meca. David Meca tenía prevista una odisea. Pero sí sabemos que David Meca no piensa esperar a que construyan una puente desde Valencia hasta Mallorca. Si por algo se caracteriza a David Meca es por su capacidad de superación. Lo ha intentado todo, desde la bahía de San Francisco hasta el conocido Lagones. ¿Me han quitado 3 años? Sí, pero me han hecho una persona mucho más fuerte, eso seguro. Quería conformarme con tocar el islote de Bledas, aunque eso ya era unir la península con Baleares. Quise llegar hasta San Antonio de Ibiza, pero lo que no sabía es que esa decisión podía incluso llegar a costarme la vida.
Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. El que sueña sus retos los consigue. No es la distancia la que sirve para medir la lejanía, sino el esfuerzo. Ningún lugar está lejos si existe voluntad de alcanzarlo. El día 5 de enero del 2006, David Meca realizó su gran sueño, cruzar a nado la distancia que une la península ibérica con la isla de Ibiza, y se convirtió en el primer humano en alcanzar tal proeza. Yo, para mí, si quieres que te dé nota, pues lo que decíamos, el máximo, es mi hijo. Es la mía, que lo iba a conseguir. O sea que es muy, la prueba es muy dura, luego el más no acompañado. Pero yo sabía que lo conseguía. Para mí este, sin duda, yo creo que fue el reto de mi vida, un reto que jamás olvidaré. Un reto en el cual pues, había una fiesta esperándome en San Antonio, Ibiza, una fiesta a la cual no pude llegar a disfrutar. Había música, había globos, había una niña ibicenca con su vestido y un ramo de flores que la pobre ni me lo pudo entregar. Perdimos el conocimiento ahí, nos montaron en la ambulancia y rápidamente nos llevaron hacia el hospital. Yo creo que no lo perdí, el conocimiento del todo, porque me acuerdo perfectamente de la voz de una de las chicas de Cruz Roja, de Cristina, que iba dentro conmigo de la ambulancia y me decía, David, David, todo esto es por ti, todo esto es por ti. Parece ser que la ambulancia quería salir del mogollón y la gente para animarme pues golpeaba la ambulancia, ¿no? David, todo esto es por ti. Llegamos al hospital, tuvieron que cortarme el traje neopreno, eso es el traje como el de un torero, bien prieto, y ahí lo tengo en mi casa roto, pero bien guardado, bien mono. Me pusieron suero por vena, calentito, y estuvimos toda la noche como una especie de urna para que no subiera la temperatura porque estábamos con una hipotermia muy, muy severa. A veces me pregunto si mereció o no mereció la pena. Yo diría que sí, porque si me muriera hoy, que espero que no, pero si me muriera hoy moriría como un hombre feliz, porque conseguí algo que tenía en la mente y en el corazón durante muchos años. Eso sí, ahora que venga otro y lo bata, porque yo no lo pienso hacer más veces. Con esto quiero deciros que la vida, todos y cada uno de nosotros pasará por problemas, por adversidades, por injusticias, acusaciones en el trabajo, en la familia, enfermedad, lo que es, a todos nos va a tocar. La vida es preciosa, pero también está llena de adversidades que tienes que luchar. Y mi mayor consejo es que sigáis braceando, que sigáis nadando en ese mar de los problemas o las dificultades o lo que sea, porque si no braceas, te hundes o te hunden. Cuanto antes salgamos a tierra firme, salgamos de ese mar de los problemas, mejor. De nada sirve cruzarse de brazos y ponerse a lamentar y ponerse a llorar y decir, ¿por qué me ha tocado esto a mí si no me lo merecía? Pues porque la vida es así y hay cosas muy bonitas, pero también hay otras que te vienen de repente y aunque no te lo merezcas. Así que lo siento, porque me encanta ver ese vídeo, pero también ver a mis padres y ver todo. Pero si algún día os pasa algo, que os acordéis de esto. Seguid nadando, seguid braceando. Una fotografía que también para mí es muy importante es la del... ¿Alguien tiene un Kleenex? Dale un favor. Gracias. Quería deciros que para mí el equipo es algo importantísimo y que tenemos que rodearnos de los mejores. Que uno más uno no son dos, son 11, si esos dos están fuertes y motivados y con ilusión. En mi equipo intentamos que el no quiero, no puedo o el Ibiza está muy lejos, está totalmente prohibido. Queremos, pues no está tan lejos, no lo sé. Que egoístamente hay que rodearse
de la gente que nos influye positivamente y nos da energía. Y toda esa gente que nos la quita o la absorbe, bien lejos. Que aunque parezca que lo mío es un deporte individual, tengo un grandísimo equipo a mi lado. El médico, el entrenador, mi padre, todos los que van en la embarcación y me acompañan en cada uno de los retos. Y que en EOI sois un grandísimo equipo, magnífico equipo. Tengo el placer y el gusto de conocer a varios de vosotros y sois gente increíbles. Y tenéis un futuro muy bueno, cercano. Así que mucha suerte, campeones, y a luchar. Hay otra... Bueno, gracias. Quería mostraros algunas de las medallas que tengo, que para mí son muy importantes. Por ejemplo, esta que conseguimos en el Campeonato del Mundo de Barcelona, en España. Soy un privilegiado de haber participado en un Campeonato del Mundo en mi país y encima estar en mi mejor momento y ganar estas dos increíbles medallas. Son unos aros con cristal y agua. Agua que hay dentro de las medallas y que trajeron los voluntarios de diferentes partes del planeta. Así que tengo que deciros que desde que las gané están en mi mesita de noche y es lo primero que veo a las 5 de la mañana cuando suena el despertador. Porque aunque estés muy enamorado de tu trabajo, todos nos quejamos, todos y cada uno de nosotros, porque la rutina es dura. También he querido traeros las 4 medallas que conseguimos en el Campeonato del Mundo de Hawái, justo cuando volví a la competición después de esa injusta acusación. Son muy feas si las comparamos con las españolas. Pero son 4 y de golpe, con lo cual para chulear está bien, pero nada que ver con las de casa. Y también os he querido traer la última, que conseguí en el último campeonato del mundo en Montreal, justo cuando me retiré. Siempre tenía en la mente retirarme en lo más alto. No quería seguir nadando y estar arrastrándome. Y entonces dije que ese año me retiraba. Pero bueno, sabéis cómo es la prensa, ¿no? Que empezaban, pues David ya está mayor, se dedica a otras cosas. Sí, mayor estaba a lo mejor porque ya tenía 30 y tantos años, pero entrenaba con muchas ganas y mucha fuerza cada día. Pero yo también me lo empecé a creer. Digo, ¿y si estoy mayor y ahora que va a ser mi última competición internacional hago el ridículo? Porque lo cierto es que siempre, en todas las copas del mundo, en todos los campeonatos del mundo, todas las copas de Europa, todos los campeonatos de Europa, hemos sido oro, plata o bronce y nunca hemos quedado cuarto o peores. Y si ahora voy, yo creo que fui para demostrarles que o para demostrarme a mí mismo que la vida no se está mayor, ni con 30, ni con 50, ni con 90 años, porque conseguí esta medalla, que es la más bonita que tengo, y además con 30 y tantos años, no con 18 ni con 20, que hubiera sido lo más normal, con 30 y tantos conseguí el récord del mundo de natación en la prueba de 25 kilómetros, por primera vez. Así que, no sé. También hay otra razón por la cual la hacen más importante esta medalla. Cuando me pasó el problema del doping, en Salvador de Bahía, en Brasil, no había laboratorios homologados, con lo cual llevaron los pipis al laboratorio de Montreal, donde se disputaba este campeonato del mundo. No quería volver a pisar esa ciudad, porque con todo lo que había protestado con mis retos y todo eso, pensaba que me iban a hacer otra putada y nadie me creería. Pero yo creo que el de arriba hizo que volviéramos a esa ciudad para demostrarles que esta medalla era mía. Y ahora ya... Termino con 3 fotografías muy rápidas. Motivación. Todos tenemos que motivarnos. Con las medallas en la mesita de noche, con un diploma, que algo que hayamos conseguido, con la foto de nuestros hijos. Necesitamos objetos, señales, cosas que nos motiven en el día a día para seguir animados. Porque, como os decía, por más enamorado que estés de tu pasión o de tu trabajo, la rutina cansa. Esta foto a vosotros no os dirá nada, pero para mí es espectacular y es de mala calidad, pero la tengo ampliada en casa a tamaño enorme y cada vez que la veo sonrío, porque es de un momento difícil. Para mí fue el podium del Campeonato del Mundo de Hawái cuando volvimos a la alta competición después de esos 3 años inhabilitado. Primera posición, podium por países. Estaba Estados Unidos con 8 o 10 nadadores. Aquí hay alguno incluso que me está invadiendo en la segunda posición, donde está España con un nadador, y luego Italia, donde eran 14 o 16 que ya no caben ni en la foto. No sé, en los momentos difíciles, pues, me gusta verla. Suerte o ilusión. Todos nos preguntamos si existe o no existe la suerte. De todos los medios, los que te llevan a tener suerte son la perseverancia y el trabajo. Hay una frase que me encanta, y es que dijo Tiger Woods en su día: "The harder I work, the luckier I get."
cuanto más trabajo, más suerte tengo. Y creo que eso es verdad. Y la ilusión es el motor de toda motivación. Sin ilusión somos simples animales. Constancia, lucha, persistencia, trabajo, sacrificio, disciplina, todo, todo viene o deriva de la ilusión. Si conseguimos atravesar el Mediterráneo y llegar hasta Ibiza nadando después de 27 horas 50 minutos el 5 de enero, no era porque estábamos físicamente preparados, sino porque había ilusión. Eso hizo que no nos montáramos en medio de la noche en el barco cuando nos picaban las medusas o vomitábamos o teníamos frío. El éxito no llama a tu puerta. El éxito es solo para los que lo buscan. Si amas lo que haces, al final acabarás triunfando. Hay una frase muy bonita de mi entrenador cuando lo estaba pasando tan mal en aquel problema de los 3 años que me dijo, David, además, el éxito no es cuánto subes, sino cuánto subes después de haber caído. Y creo que eso es verdad, porque a los ojos de muchos caía lo más profundo. Y ahora cada medalla o cada triunfo que hemos conseguido lo hemos saboreado como un éxito de verdad. Y los retos. Mi mayor reto no ha sido el de Alcatraz, ni el de Ibiza, ni el del Estrecho Gibraltar, ni el del Guadalquivir. Mi mayor reto, a nivel personal, ha sido que con la práctica del deporte he podido superar esos problemas que tenía de malformaciones de niñez. Y a nivel profesional, ha sido no tirar la toalla y luchar ante esa injusticia cuando me señalaban con el dedo. Me siento orgulloso de haber seguido nadando día tras día, brazada tras brazada, hasta el punto que hace unos añitos me condecoraron como el nadador con más medallas y más exitoso en la más laureado en la natación de larga distancia. Y aquellas personas que de alguna manera me acusaron, ahora escribían esta frase sobre mi persona que desde aquí tengo que agradecer. Decían, David Meca personifica los valores más nobles del deporte, perseverancia, afán de superación, capacidad de sufrimiento, autodisciplina, generosidad, que se encierran en el lema olímpico, Citius Altius Fortius. Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional. Tengo que deciros que, además, se lo tengo que agradecer eternamente porque ellos fueron los que me acusaron. Y además, al poquito de escribir esta frase sobre mi persona, a las pocas semanas, Juan Antonio falleció. Así que es algo muy importante que una de las últimas cosas que hiciera, por lo menos para mí, fuera escribir esto sobre mi persona. Y ahora ya sí quiero terminar con una última fotografía y deciros que mucha gente se cree que para ser un campeón del mundo, un deportista de élite, tienes que nacer un superhombre, tienes que nacer un superdotado. Y yo creo que eso no es verdad. Como os he dicho al principio, nací con un montón de problemas físicos, pies planos, rodillas, botas, hierros, espalda. Recuerdo que me llevaban a la piscina y debido a mi malformación de rodillas me ataban las piernas con cuerdas y era el único chaval con las piernas atadas y pasaba vergüenza. Y pensaba que mis padres pasaban vergüenza de ver a su hijo el único con las piernas. O veía cómo mis compañeros les hablaban de olimpiadas y a mí me tenían de lado. O cómo les ponían a ellos a grupos superiores y a mí me dejaban con los más pequeñitos. Y yo le decía a mi entrenadora, por favor, ponme con los de mi edad. Me esforzaré más, pero ponme con los míos. O a veces recuerdo que los chavales, sin darse cuenta, hacían comentarios que podían llegar a ser crueles. Y yo pensaba, quien ríe el último ríe. En absoluto me estoy riendo de nadie. Pero tengo que deciros que todos esos niños, todos esos chavales, que eran más altos, más rápidos, más fuertes, más veloces en el agua, todos, absolutamente todos, se han quedado a medio camino. Así que un campeón del mundo, un deportista de élite, un buen directivo, un buen empresario, un buen presidente, un buen padre, una buena madre, una persona de éxito en la vida, no nace, sino que se hace con constancia, con lucha, con entrega, con disciplina, con sacrificio, pero sobre todo lo que nos va a hacer ser campeones en la vida es la ilusión y la pasión por lo que hagamos. Así que muchísimas gracias y muchísima suerte.
abrazo. Bueno, enhorabuena, David. Te felicito por tus sueños cumplidos y te deseo muchos otros por cumplir, ¿vale? Gracias. Y bueno, y pasamos al momento más solemne del acto y nos acompaña aquí al escenario don Fernando Bayón, Javier González de Lara, Miguel Sánchez Montes de Oca y don Francisco Velasco. Laudatio a cargo... perdón. Y mi presidenta, Almudena. Te quita la foto, David. Señor director, señora presidenta, queridos amigos y compañeros, procedemos en este momento a la entrega de miembro de honor del club de hoy a Javier González de Lara. El mundo que nos ha tocado vivir es cada vez más y más complejo. Más complejo y más incierto. Estamos ante una nueva era, la era de la discontinuidad, ante un mundo disruptivo, es decir, un mundo donde los cambios son profundos, bruscos y determinantes, y además sin apenas conexión con el mundo anterior, con el mundo que conocemos. A un tiempo nuevo, nuevo liderazgo. Líderes para tiempos difíciles, pero tiempos difíciles no necesariamente adversos. Los tiempos difíciles son tiempos de crisis, son tiempos de cambio, son tiempos de oportunidad. Los líderes que necesitamos en los tiempos difíciles son líderes adaptativos, flexibles, con conocimiento experto, con energía, con fortaleza mental. Javier González de Lara y Sarria es un líder para tiempos difíciles, que asume todas estas características que les he venido enunciando. Es un líder abierto, comprensivo, tranquilo, de diálogo y de consenso. Nació en Málaga hace 52 años. Es de la segunda cohorte de la generación de los baby boom, es decir, los nacidos hasta 1965. Una generación que en estos momentos es la generación central de la vida social. Empresario del sector turístico y cultural, abogado, pintor marinista, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, de la Confederación de Empresarios de Málaga, de la Sociedad de Garantía Recíproca Avalunión, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Foro de Turismo de Málaga. La preparación intelectual de Javier González de Lara es la idónea para estos tiempos difíciles. Licenciado en Derecho, máster en mediación y resolución extrajudicial de los conflictos, ambos por la Universidad de Málaga, lo cual indica ya su formación académica y su talante hacia el diálogo, la mediación, el consenso, hacia aunar equipos humanos. De tal manera que en el año 2006, me voy remontando históricamente. Estos son los problemas del directo. El Consejo Económico y Social de Andalucía le otorgó la medalla de oro que reconoce su contribución al diálogo social
en la comunidad autónoma andaluza y su dilatada trayectoria en el mundo de las relaciones laborales. Es decir, su talante mediador, conciliador, de consenso, de formar equipos, de conseguir metas, ya ha sido reconocido por el Consejo Económico y Social de Andalucía. Pero hay otro componente importante, que es su carácter y su fuerte compromiso social y ciudadano, su contribución a la sociedad civil. Y así es presidente de la Fundación SEN, Cultura, Economía y Medio Ambiente, del Consejo de Promálaga, de la Fundación de la Universidad de Málaga, de las fundaciones SEDES, MADECA, Santa María de la Victoria. Es decir, un hombre comprometido con la sociedad civil. Además, como una singularidad importante, aparte de su dedicación al mundo empresarial, es su carácter de pintor marinista. Son maravillosos los cuadros de Javier González de Lara. Son unas marinas de estas que son versos en papel o en lienzo. Es un gran pintor marinista que ha expuesto en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, San Sebastián, Bélgica, Chile, Colombia, Guatemala, que forma parte ya de su obra de grandes colecciones museísticas o particulares y oficiales. Siempre demostró una gran vocación hacia la formación, hacia el aprendizaje, hacia la enseñanza. Y una inclinación especial hacia esta escuela. No solo desde su responsabilidad como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, que es la organización empresarial más importante de España, por el número de empresas que acoge, por el número de asociaciones sectoriales o territoriales que comprende. En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. Y aquellos que creen saberlo todo están muy preparados, pero están muy preparados para un mundo que ya no existe. Javier González de Lara viene a incorporarse a la saga de los miembros honorarios del Club de Hoy. Quiero recordar aquí, hoy y ahora, a los alcaldes de Sevilla y de Málaga, Espada y Paco de la Torre, al presidente del grupo de comunicación más importante de Andalucía, el grupo Yoli, al presidente de la Caja Rural del Sur, García Palacios, al presidente de Ticón, Borrero. Estos han sido los otros miembros que han adquirido el carácter de miembros de honor del Club de Hoy. Hoy, con méritos más que suficiente, entra en esta nómina de personas distinguidas por el Club de Hoy Javier González de Lara y se ría por méritos propios. Buenas noches a todos.
Tengo la sensación de estar en el día equivocado, porque después de haber oído a David Meca y después de haber sentido lo que él ha sentido y después de haber experimentado su sufrimiento, su dolor, su esfuerzo titánico y esa capacidad de lucha, pues cualquier cosa es equivocada y cualquier cosa puede ser exagerada, como el cariño de Miguel Sánchez Montes de Oca, gran amigo, vicepresidente del Club EOI, presidente del Consejo Empresarial de Cultura, de FEA, un hombre también muy comprometido con los valores sociales, con la cultura, con todo aquello que trasciende más allá del ser humano. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras. Y digo que me siento empequeñecido porque después de esa experiencia de David, de un campeón de esa categoría, de ese nivel, cualquier cosa que yo les diga, pues es innecesario o posiblemente prescindible. Y no pretendo tampoco abusar de su tiempo. Para mí es un enorme honor que me honre hoy el Club EOI con esta distinción. Y quiero agradecerle a la presidenta del Club, Almudena Rodríguez, pues su gesto, su gentileza y sobre todo su enorme generosidad. También a Fernando Bayón, al director general, como siempre, Fernando, me sumo a ese aplauso por tu magnífica gestión extraordinaria. Hoy nuestro secretario general de CE, Antonio Carrillo, al que también le doy un saludo, hablaba con el ministro de Industria de tus habilidades y tu capacidad de gestión en un acto que se celebraba esta mañana, en un almuerzo aquí en Sevilla. Por supuesto, Francisco Velasco, un saludo muy cariñoso, director de EOI, al presidente del Consejo Andaluz de Cámara de Comercio, Antonio Ponce, querido amigo Antonio. Un saludo muy cordial, gracias por acompañarme. Al presidente y a la secretaria general del CES, del Consejo Andaluz, del Consejo Económico Social, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que hacen una labor extraordinaria, extraordinaria. Yo soy una modesta herramienta de dos instituciones que hacen muchísimo por vertebrar nuestra tierra, por unir intereses, por representar a la administración, a las centrales sindicales y a los empresarios, por unir el agua y el aceite, por intentar transmitir la importancia que tiene la paz social, el diálogo social, aquello que otros piensan que no tienen valor, pero que es imprescindible. Yo diría que es la infraestructura más necesaria que tiene una sociedad avanzada, el diálogo social. Y como es gratis, no se valora. Pero cuando viene una empresa internacional o nacional a implantarse en un territorio, además de preguntar qué opinan los políticos o en qué situación se encuentran, como algún territorio de nuestro país, preguntan qué pasa con la paz social. ¿Verdad, Ángel? ¿Qué pasa con la paz social? ¿Los agentes económicos y sociales se entienden con la administración? ¿Hay sintonía? ¿Se puede invertir? ¿Se puede dialogar? Ese ha sido mi trabajo durante muchos años. Intentar dialogar, intentar ayudar, pero soy una modestísima herramienta ante instituciones muy potentes, muy necesarias, diría que trascendentes en nuestro país. Hay personas que se incorporan a la vida pública, a la vida social, y no traen el background, no traen el retorno. El mismo David, en esas imágenes se veía un recorrido, una trayectoria. Han pasado años. Cualquiera diría, bueno, eso ya son historias de un señor que hizo algo hace 15, 18, 20 años. Eso es irrepetible, porque es épico. Y las cosas que están bien hechas hay que respetarlas. Y nuestra democracia se ha construido gracias a la generosidad de quienes nos han precedido con su esfuerzo, con su trabajo, con su mente preclara. Tan es así que me permiten una digresión. Se habla de reformar la Constitución. Y dirán, ¿qué tiene que ver esto? Son 10 segundos. Yo reto al que quiera abrir ese libro, porque es un libro casi perfecto. Es como el Quijote de nuestro país. Nuestra Carta Magna es casi perfecta, porque lo hicieron mentes preclaras, personas que tenían visión de futuro y que lograron que nosotros pudiéramos convivir 40 años en paz. 40 años en paz y en concordia. Y hay quien ahora quiere discutir esa propia sintonía. Bien, decirles que coincido con
con Miguel, muy brevemente, con Miguel Sánchez, nos ha animado a todos al principio, nos ha metido un chute de optimismo en el cuerpo, luego David nos ha emocionado. Yo no sé qué decirles a ustedes lo que puedo hacer. Yo intento simplemente agradecer, mostrar mi gratitud desde el punto de vista más humilde de un presidente de una organización fuerte, que es la CEA, que representa a 170.000 pequeñas, medianas empresas y autónomos de España, y que representamos, y lo digo con orgullo, la tercera economía de este país, tras Madrid y Cataluña. Andalucía, que siempre tiene sus complejos, que se la asocia equivocadamente con estereotipos como la siesta, la fiesta, la subvención, la corrupción. Falso, no se lo crean ustedes, es falso. Andalucía tiene muchísimos hombres y mujeres como los que están aquí, que luchan día a día por mejorar, por asumir sus propios retos como David y, por supuesto, por cumplirlos. Unas palabras de reconocimiento a la EOI. La EOI ha sabido durante 60 años ser líder por méritos propios, por su capacidad, por su mente preclara, por aquellos empresarios que fueron adelantados a su tiempo, que fueron capaces de apostar por la innovación, por la formación, por la educación, porque realmente si queremos hablar de un futuro necesitamos estímulos y necesitamos escuelas de negocio que van más allá, como la EOI, en valores, en enfrentarnos a nuevas odiseas, a nuevos retos, como Ulises. Creo que el mundo que viene es complejo, Miguel, como tú decías, muy, muy complejo, muy difícil de gestionar, muy difícil de predecir, pero necesitamos mejorar la formación de las personas y necesitamos transmitir a las empresas, a los empresarios, que la única manera de crecer es mejorando la cualificación de nuestros equipos. Estoy convencido que ustedes, como antiguos alumnos de EOI, al frente de sus respectivas tareas y responsabilidades profesionales, están haciendo crecer sus empresas en el sector privado, si trabajan en la administración, en cualquier ámbito, haciendo una labor enorme por hacerlas más competitivas. Porque realmente esa competitividad empresarial reside principalmente en la suma de las capacitaciones de sus propios trabajadores y profesionales, y lo afirmo con contundencia. Y en segundo lugar, y voy concluyendo, necesitamos también afianzar un nuevo modelo de hacer empresa, compatibilizando el legítimo deber de búsqueda de la rentabilidad con la gestión ética y el desarrollo de la responsabilidad social como fórmula de vinculación de la empresa al entorno en el que se desenvuelven. Estos, en mi opinión, deben ser los referentes para construir entre todos una sociedad difícil, pero una sociedad que tiene que ser más equilibrada, que tiene que estar más cohesionada, que tiene que ser más próspera y, por supuesto, más justa. Y no me cansaré en repetir que sin ética no puede existir ni éxito ni personal, ni social, ni empresarial. Nada más, mi más sincera felicitación a la Escuela de Organización Industrial. Me la habéis puesto muy difícil este año con un campeón del mundo, hablar después de él. Es complicado, seguramente los que tengan la fortuna y el honor de recibir el nombre, el título de miembro de honor de este distinguidísimo club, el más antiguo de nuestro país, pues lo van a tener un poco mejor que yo. Pero no obstante, considero que es una enorme satisfacción, una enorme alegría seguir luchando por unos valores que comparto con quien nos han precedido, con Miguel, con David, con la propia EOI, y que nos hace seguramente ser más confiados en que este país merece mejor suerte con el esfuerzo de todos vosotros. Muchas gracias. Llegamos a la recta final del encuentro. Este papel hoy está nervioso, ¿eh? Y bueno, toma la palabra y clausura el acto Almudena Rodríguez, presidenta del Club EOI, y Fernando Bayón, director general de la escuela. Buenas tardes, Sevilla. Así empezamos cada reunión de la Junta Directiva del Club EOI.
porque nos conectamos por videoconferencia entre Madrid y Sevilla. En esta junta y en la junta anterior nos conectamos siempre con Miguel, Alejandro, Mario y Rafa. Me gustaría que os pusierais de pie, Mario y Rafa, para que todos vean lo que vemos desde Madrid. Por favor, no seáis tímidos, Alejandro y Miguel. Y la verdad que tenía muchas ganas de venir hoy aquí por poderos mirar a los ojos, porque durante estos años en los que hemos compartido tantas ilusiones y tantos proyectos, siempre ha habido por su parte un empeño en defender los intereses de la escuela en general y de Sevilla en particular, de tal forma que yo siempre he pensado que mucho teníais que merecer la pena en Sevilla para tener de alguna forma representantes que velen por vuestros intereses como si fuesen D'Artagnan y los tres mosqueteros, ¿no? Una vez que comparto la parte emotiva, sí que me gustaría, para que su empeño se vea recompensado, además del aplauso, que nos ayudéis a crear CLUE hoy. Lo podemos hacer de muchas formas. Los que ya formáis parte de él, por favor, ayudadnos a mejorar. Como decía nuestro premiado, los tiempos cambian, tenemos que reinventarnos cada día, tenemos que hacer honor a la escuela a la que pertenecemos y la que nos ha reunido. Son 60 años de historia. Siempre estaremos a vuestra disposición para intentar hacer las cosas lo mejor posible. Traed a los mejores al club. Cuantos más seamos y mejor preparados estemos, más valor tendrá nuestra escuela y, como está vinculada a nuestra carrera profesional, más valor tendremos todos en el mercado. Y ayudadnos a que al final formemos un club entre todos que nos haga sentir orgullosos y que esté a la altura de la escuela que nos acoge. Fernando. Buenas noches y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Imaginemos un club inglés, Londres, un club británico, no recuerdo el nombre, de la Super Jet Set. Principios de los años 30, y habían convocado una conferencia espectacular donde Bertrand Russell iba a ser el conferenciante. Estaban allí la Jet Set de Londres y además los más ricos. Y entonces este señor dijo: solamente aquellas personas que recuerdan los ratos buenos que han tenido en la vida van a ser capaces de superar sus límites o los límites que les esperan en el futuro. Porque solo tú pones tus límites. Silencio brutal en el auditorio. Una señora emperigotada de la Jet Set de Londres, riquísima, Margaret Edward, la llamaban Madame Clamour, soltando un taco, dijo: joder, qué profundo se pone este hombre, y justo antes de la comida. También ha dicho David Meca hace un rato eso de que tenemos que seguir luchando y dando brazadas, ¿no? Pues dos cosas quiero deciros. Primero, que con la ayuda de todos vosotros seguimos dando brazadas. Y en este sentido, cuando estaba hablando David Meca, me comunicaban que la IOI ha publicado la convocatoria de 40 espacios coworking en España, es decir, 40 espacios para emprendedores con proyectos tempranos, que va a ser el proyecto estrella del año 16 y del año 17 de este proyecto. Segunda cosa que os quiero decir, que solamente vosotros y los alumnos, los dos actos más bonitos que hacemos todos los años, es el acto de los antiguos alumnos y el acto de clausura del curso académico, que solamente vosotros nos impulsáis y nos animáis. Y nos impulsáis al equipo fantástico que tiene esta casa. Yo cuando llegué me asombré del talento que había dentro de EOI. Y es un equipo fantástico que es el primero que me impulsa a mí a proyectos nuevos cada día. Y entre los proyectos nuevos está el recordaros que cuando acabemos, como decía la señora Madame Glamour,
tenemos un cóctel juntos. Gracias por estar con nosotros. Que sea un año más, un año fantástico para todos nosotros y que de verdad notemos ese impulso económico y social que nuestro país dicen que va a tener. Gracias. ¿Ahora sí? Va. Voy a ver la hora desde aquí, que el micro de mano no me gusta. Bueno, pues llega la parte más lúdica del encuentro y, a fin de cuentas, seguimos hablando de que el límite lo pones tú. Si no encuentras a tu pareja o no eres feliz en tu matrimonio, que te vaya mejor es posible. Si vives todavía con tus padres, esto lo podría entrenar. ¿Vives todavía con tus padres y no te puedes independizar? Que te vaya mejor es posible. Incluso si sales a ligar esta noche por Sevilla y acabas solo comprando el periódico por la mañana, hay mucha gente que acaba así, que te vaya mejor es posible, ¿no? Pues de que nos vaya mejor es posible, vienen a hablarnos Síndrome Clown. Un aplauso, por favor, para ellos, no sé por dónde entran. Dale caña ahí. Es posible una conferencia sin vergüenza. Estamos aquí en EOI, una de las escuelas empresariales, las pioneras en Europa y la primera de España. Diréis vosotros, ¿qué hacen estos dos Síndrome Clown en un evento como este? Muy sencillo, queridos amigos. Nosotros estamos aquí para tomar medidas. Porque a pesar de la que está cayendo, creemos que ante todo, mejor es posible. Sentirse mejor es posible. Tener éxito. Es posible. Que seamos más felices, claro que es posible. Claro que sí. Y para todo ello, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer, Víctor? Vamos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? No, dile a este público tan maravilloso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Díselo. Se lo estoy diciendo y no responden. ¿Qué hago? ¿Bajo y mato a alguien? Que lo digas tú. Que ya se lo estoy diciendo. Vale, ya lo digo yo. Empezamos bien. Bueno, pues dilo tú. A tú la conferencia solo. A ver si te quedas ronco. Venga, agonía. Venga. Queridos amigos, lo primero que tenemos que hacer en esta vida, antes de nada, es relativizar. Primer punto de la conferencia. Escribe ahí, compañero, por favor. Relativiza. ¿Por qué? Hay personas que se creen que son el ombligo del mundo, queridos amigos. El centro del universo. ¿Qué hace, Víctor? Estoy escribiendo aquí, poniendo relativiza. Pero ¿cómo que escribiendo? ¿Pero esa letra dónde la has sacado? Esto es un juego. Esto es un juego que tengo yo en mi casa, que hay que poner palabras verticales y horizontales. Es un aburrimiento, yo juego solo, ¿verdad? Scrabble. No, momento, porque esto, ¿cómo se llama el juego este? Es Scrabble. Este es de los que mienten los currículum cuando va a buscar trabajo. Yo le he visto el currículum, me pone inglés hablado y escrito nivel alto. Sí. Conversación fluida de inglés. Y luego va y dice Scrabble. Hombre, no, pero es que Scrabble es castellano. Scrabble, ¿cómo va a ser castellano? Scrabble.
Escribe lo que tú abres, crabre. No, es una onomatopeya, cuando se unen dos palabras y sale otra cosa. No te inventes las traducciones. Vamos a lo que vamos. ¿Qué consigue el ser humano cuando relativiza? Eso te lo digo yo, compañero. 3 y 4, 7. No. Y 5, 12. No. Y 3, 15. Momento, 19, no, 22, 26, 31. No, y 9, 47. Son 47. Que lo multiplico por 2 porque es la primera palabra. Esto es un total de 94 puntos que para empezar no está nada mal. A ver, no está nada mal, pero no me refiero a eso, Víctor. ¿No? No me refiero, segunda equivocación ya que lleva, ¿eh? ¿Qué pasa? No me refiero a eso, me refiero a qué consigue el ser humano cuando relativiza en su vida. Perdón, eso es otra cosa. Claro que es otra cosa. Como hemos dicho antes, queridos amigos, hay personas que se creen que son el centro del universo. Y no lo somos, claro que no, por supuesto que no. ¿Qué es lo que somos? Vamos a empezar esta conferencia relativizando. Esta es la parte interactiva de esta conferencia. Aquí nosotros lanzamos una pregunta y vosotros, sin necesidad de levantar la mano, sin miedo a equivocaros por una vez en vuestra vida, lanzáis la respuesta. ¡Arriesgad! No pasa nada si alguien se equivoca. ¿Qué es esto? Primera lámina, estamos relativizando. Venga, ¿quién vamos, lo sabe? Vamos. A ver, esos emprendedores ahí. ¿Qué es esto? ¡Oh, pues así estamos! Vamos, favor, no es... ¿Qué es? ¿Qué es? Un cielo. Un cielo, mira, un romántico allí, un cielo. Un cielo eres tú, corazón. Pero hay que arriesgar, ¿eh? Hay que arriesgar, muy bien. Hay que arriesgar, hay que por arriesgar. Ahí lo han dicho, por ahí lo han dicho. Universo, muy bien, el vamos universo. Vamos a hacer una aclaración para los de letras. El universo no es un poema de un solo verso, ¿eh? No. Eso es falta de imaginación. No. El universo es algo más grande. Gracias por la aclaración, Víctor. Seguimos relativizando. Segunda lámina. Muy bien, Vía Láctea, Vía Láctea. La Vía Láctea es la leche. Tercera lámina. ¿Qué es el...? Sistema solar, muy bien, compuesto por el Sol, un montón de planetas y millones de estrellas. Aquí es donde vivimos todos nosotros, ¿eh? Bueno, en el Sol no, porque nos quemaríamos, y en ya. La Luna tampoco, porque estaríamos todo el día en Babia. Imaginarse vivir en la Luna, ¿eh? Voy por Pandora. Houston, cuatro molletes y un picadito, voy. Obviamente, Víctor, vivimos en el único planeta que tiene oxígeno para la vida, que no es otro que... La Tierra, esto ya va sonando un poquito más, ¿verdad? La Tierra tiene 5 continentes. Qué casualidad, como Sevilla. ¿Cómo va a tener Sevilla 5 continentes, hijo mío? El de San Juan, el de Cama, el de La Macarena, el de Alcalá de Guadaira y el de Montequinto. 5 continentes igual que el planeta Tierra. El 5 es un número cuántico, porque eso se expande. Vamos, Víctor, eso ya no es que eso ya no es continente, hombre, que eso ya es Carrefour. Y hace 18 años, por lo menos, que cambió de nombre, que yo sé. Hace 18 años que no voy. Pues tú sabrás. La Tierra tiene 5 continentes, estamos en uno de ellos, concretamente estamos en Europa, el viejo continente. El de San Juan, el primero que abrió. ¡Pero no! Pues si lo estás diciendo tú. ¡Carrefour! Pues di prica para no liarnos, di prica. ¡Di prica! Europa compuesta por un montón de países, estamos en uno de esos países, concretamente estamos en... España, compuesta por 17 comunidades autónomas. De momento. Es verdad. Y a nosotros no nos gusta señalar. Es verdad.